sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Un poquito distinto, un poquito acerca del mindset y la manera que tenemos que orientar una preparación o el trabajo con el físico, que ya sabéis todos que al final el trabajo con el físico es un trabajo a largo plazo, es un trabajo para mucho tiempo. Entonces tenemos que coger un horizonte temporal relativamente largo, porque la realidad es que el trabajo con el físico no es trabajo ni siquiera en un año. Podemos ver un cambio en un atleta y un cambio realmente bueno, pero cuando queremos cambios sustanciales, la evolución con el físico es un camino terriblemente largo, tedioso, desesperante, aburrido, con muchos momentos en ese camino donde hay puntos de desmotivación, puntos de querer dejarlo, puntos de querer mandar absolutamente toda la mierda, y que encima, para colmo, este deporte es realmente desagradecido. Es un deporte, es una disciplina lo que hacemos, que, como siempre os he dicho, es algo que no se puede parar. Me refiero, es importantísimo continuar siempre, y esa continuidad, esa disciplina, esa constancia es crucial para la evolución del atleta. Siempre digo lo mismo. Podemos bajar el pistón, en vez de trabajar, bueno, nadie trabaja al 100%, siempre hay ligeros puntos en los cuales fallamos, pero podemos bajar el pistón al 60, al 50%, pero es mejor bajarlo al 50% durante 4 semanas y continuar al 50% esas 4 semanas manteniendo por lo menos lo que tenemos y seguir no rompiendo el hábito de la alimentación correcta, del entrenamiento correcto, del cardio. Que entras 5 días, bajas a 3. Que haces una dieta 6 comidas, bajas a 4 y más o menos comes alimentos limpios sin pesarlos. Es muy preferible bajar un pistón durante el tiempo que haga falta que parar por completo, porque parando por completo 3 semanas de fogarme, ni entreno, ni hago cardio, ni como, son un santo desastre. Entonces, referente a todo esto que os estoy hablando, de por qué es un camino tan desesperante, que el trabajo en físico es un camino largo, tedioso, es horrible y muy desagradecido, ¿cuál es mi secreto? ¿Cuál es mi secreto para conseguir estar siempre trabajando? Y si no estoy trabajando el 90%, estoy trabajando el 60%, y si no el 80%, pero ¿cuál es realmente el secreto para conseguir seguir trabajando a lo largo de años? Yo llevo en el gimnasio desde los 16 años. En los 16 años me puse mi primera dieta, que era, comía lo que había en casa, más después de entrenar me comía un bocadillo con 2 huevos fritos, y me sentía el puto amo, que me estaba poniendo mamadísimo con esos 2 huevos y me estaba poniendo fuertísimo por comerme 2 huevos, y pensaba que bueno, estaba destrozando mi salud por comerme 2 huevos, pero quería ponerme mamadísimo, así que me comía el bocata de los 2 huevos siempre después de entrenar, y en verdad es una santa mierda. Pero desde los 16 años que empecé de esa manera, ya con relativa rapidez empecé a estructurarme bien la alimentación, me estoy enganchando un cable, empecé pronto. Pero ¿cuál es el secreto para prácticamente llevar 13 años entrenando absolutamente sin parar, porque no he parado ni en el COVID? Entreno en casa, pero sigo entrenando. Me voy de vacaciones, entreno. Me voy de viaje, entreno. ¿Cuál es el secreto para absolutamente siempre continuar haciendo lo que tienes que hacer a nivel de entrenamiento, a nivel de cardio, a nivel de comer bien? Porque tengo etapas en las que, por ejemplo, ahora mismo estoy en una etapa en la cual desde el COVID la dieta la sigo súper estricta. De hecho, me está faltando un poquito de comida, pero que es a nivel de selección de alimentos y fuentes de macronutrientes, son alimentos de mucha calidad, alimentos muy limpios. O sea, no me reconozco porque estoy comiendo bastante más limpio la cuenta. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que te permite eso? Realmente es la motivación, mantenerse absolutamente siempre motivado. Ese es exactamente el secreto para conseguir realizar el trabajo tan a largo plazo. Tendrás fases con menos motivación en las cuales, o por disponibilidad, no puedas trabajar ese 90%, porque nadie, absolutamente nadie, va al 100%, pero sí que puedes trabajar al 60%. Y esa es un poquito la lógica, mantenerse motivado. Entonces, chicos, os voy a dar 2 técnicas principales, que son las que yo utilizo con mis atletas y conmigo mismo, para que tanto ellos como yo se mantengan motivados a lo largo de todo el camino y, por supuesto, permitamos hacer esto que hacemos, el trabajo en físico, durante años sin tener caídas de, como hace mucha gente, que realmente eso es lo que hay que evitar, que es, estoy 6 meses a tope, 2 paro, 3 meses a tope, 2 paro. Eso realmente es estirar el tiempo, porque realmente esos 2 meses de parón por completo son muy desagradecidos. También hay atletas que esos parones por completo los orientan como fase de mantenimiento, eso sí que tiene más lógica. Pero entonces,
¿cuáles son los dos secretos o las dos técnicas que yo os diría que utilizaréis para manteneros absolutamente siempre motivados? La primera de ellas es lo que hago yo absolutamente con todos mis atletas, es dividir el objetivo que tiene el atleta, que muchas veces es un objetivo ambiguo, sin plazo, que simplemente es mejorar, dividirlo en pequeños objetivos, por ejemplo, en sus revisiones bisemanales. Imagínate, vamos a simplificarlo, tú tienes un objetivo, una competición a vista es un año. Una competición a vista es un año, en un año pueden pasar muchas cosas y puede haber muchos momentos de desmotivación o momentos en los cuales ves que no hay una progresión o que no estás evolucionando al mismo ritmo o que te sientes estancado. Entonces, si tu objetivo está a largo plazo, a un año, muchas veces puedes perder el objetivo de vista. Puedes decir, ya llegaré, ya llegaré, ya llegaré, ya me pondré, empiezo el lunes o dejo de fumar el lunes, como muchas veces se hace, y al final te das cuenta que los días se te han tirado encima y, como así se dice, te ha pillado el toro, que es absolutamente lo que hay que evitar. Entonces, si ese objetivo, esa competición un año, la divides en pequeños objetivos con más pequeños objetivos a la vez, por ejemplo, objetivos trimestrales, objetivos por fases, fase de definición, fase de reorientación de fases, fase de crecimiento, fase de asentamiento y fase pre-competición, ¿vale? Pequeñas fases, por así decirlo, uno puede tener 2-3 meses, incluso cada una de esas fases la divides en subfases. Si ese atleta se tiene revisiones cada 2 semanas o cada semana, de manera que tú le estipulas el resultado para dentro de esas 2 semanas, pues mira, dentro de 2 semanas aproximadamente, con la alimentación actual, la carga de trabajo, lo que estamos haciendo, deberías estar en 1,2 kilos, 1,5 kilos menos, un peso aproximado y un aspecto aproximado. Él se siente motivado en todo momento a cumplir esos pequeños objetivos de 2 semanas para esos objetivos más grandes, que puede ser una fase de crecimiento dentro del objetivo a vistas a un año. Es una fase de competición, con una fase de crecimiento, asentamiento, precompetición. Entonces, en definitiva, dividir ese objetivo que tenemos a largo plazo en pequeños objetivos, incluso con más pequeños objetivos, que yo, la manera que tengo de hacerlo es entre revisiones de mis atletas, les suelo estipular objetivos para la próxima quincena o para la próxima semana, es una manera de dividir los objetivos en objetivos más pequeños y que el atleta siempre tenga un objetivo en mente. Por ello siempre está focalizado en ese objetivo y al ser a corto plazo hay que cumplirlo. El problema de dejar los objetivos a largo plazo es lo que os digo, el ya empezaré, que muchas veces no llega nunca. Un segundo consejo que os voy a dar para manteneros siempre motivados y que no caigáis por el camino, es uno que a mí realmente me sirve. Sí que es cierto que hay gente que le puede costar más, gente que menos, pero es un consejo terriblemente útil, terriblemente básico y terriblemente lógico. Y es tan sencillo como un atleta es atleta todo el año. Un atleta no es atleta solo los meses de verano o los meses de precompetición. Un atleta es atleta todo el año y ese atleta se tiene que mantener en forma absolutamente todo el año. Entonces, mantenerte en forma y mantener una condición muy pulcra a lo largo del año te va a asegurar mantenerte motivado. El ejemplo es claro. ¿Cuándo os veis mejor? Cuando estáis en plena definición, que estéis secos, que aunque peséis menos vais a entrenar y estáis entrenando, cuando bombeáis, os veis con la petada padre, las venas, queréis seguir entrenando y muchas veces incluso os alarga el entrenamiento porque te ves bien y coño, y te motiva, si estás motivado, porque te motiva el tío del espejo que resulta que eres tú. Entonces, y quieres continuar entrenando, el mantenerte siempre en forma te va a mantener siempre motivado, porque te vas a levantar y vas a estar a gusto con tu físico, te vas a ver bien, ¿vale? No es lo mismo que muchas veces en fases de crecimiento, cuando la condición se va demasiado, aparte que llegamos a un punto donde la evolución no es para nada obvia, sino simplemente ves que va subiendo el peso o que se mantiene el peso, pero en aspecto físico, al tener ya más agua y más grasa, realmente no se ve de la misma manera la evolución. Llega un punto que los resultados empiezan a camuflar y acabas con cierta esperanza que cuando quites lo veas. Esos momentos son muchos momentos de cogeo. Además, muchas veces seguimos la lógica de perdidos al río y ya perdida la condición, te da igual saltarte más la dieta, te saltas más la alimentación, fallas más, por lo tanto empiezas a ser menos estricto. Entonces, como os digo, para que no pase eso, si el atleta se mantiene en forma todo el año, se ve bien todo el año, se mantiene a gusto con su físico todo el año y se encuentra cómodo para hacerse fotos, para entrenar en camiseta de tirantes y todo esto, eso le va a mantener motivado a estar centrado en el camino, a no fallar a sus cardios porque quiere mantener su físico, a no fallar a sus comidas porque quiere mantener su físico y no fallar a sus entrenamientos porque quiere mantener su físico. Porque a vosotros, igual que a mí, os pasará que si te empiezas a poner un poquito ceporro, por decirlo de algún modo, te empieza a dar más igual, sobre todo en la parte de la alimentación y demás, empiezas a descuidarla más. Entonces, como os digo, dividid esos objetivos que tengáis, que el objetivo puede ser tan ambiguo como quiero estar dentro de 10 años mamadísimo, puede ser ese objetivo, pero ese objetivo hay que dividirlo en objetivos más pequeños, anuales, trimestrales, incluso bisemanales, para que el atleta o tú tenga siempre un objetivo en mente a por el que va y el que quiere cumplir, y de esa manera se mantenga motivada para hacer absolutamente todo bien.
Así que chicos, ese es el vídeo que quería transmitiros en el día de hoy, y más que nada porque estamos en pleno septiembre, entrando octubre, y es un momento donde la gente empieza a orientar sus fases de crecimiento, donde la parte de la condición la empiezan a descuidar un poco y donde más cuidado hay que tener, porque es cuando la gente más se despista. Es un vídeo un poquito distinto, un poquito de acerca del mindset, de esa mentalidad que tenemos que tener para cómo afrontar este tipo de cosas. Es un vídeo que de este tipo de mindset, de mentalidad, no estaba subiendo tanto, así que me gustaría que me dijerais en los comentarios abajo qué os parece el vídeo, os parece interesante, os ayuda este tipo de vídeos a nivel de mentalidad, de cómo afrontar las cosas a nivel psicológico, y decirme por supuesto si queréis más vídeos de este estilo y sobre qué temáticas os podría ayudar, chicos. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, no olvides dar el like y por supuesto si te gusta el canal apóyanos suscribiéndote al mismo, chicos. Nos vemos, chao. Drop the party, y'all, snake, yeah.